La cámara del timbre de una familia en Ohio capturó el momento en que un equipo de respuesta especial de la policía allanó su casa por error. Courtney Price, de 25 años, se encontraba en el interior con Waylon, su bebé de un año, cuando los agentes llegaron. All I seen was lights flashing and smoke coming into the house. La policía derribó la puerta y rompió dos ventanas. Debajo de una de ellas se encontraba el bebé, quien quedó cubierto de vidrios. Pero además, Waylon estaba conectado a un ventilador debido a una enfermedad que padece. I didn't know what to do because there was guns pointed at me. I wanted to run to him, but I knew if I ran to him, they could have shot. They drug me out of the house, put me in handcuffs. I kept screaming, my baby, he's on a ventilator, my baby's in here. La policía dice que solo usó granadas aturdidoras fuera del domicilio y que estas no producen quemaduras ni emiten químicos. Sin embargo, Price asegura que lanzaron una de estas armas hacia dentro de la casa y que su hijo resultó afectado por los vapores y tuvo que ser hospitalizado. His diagnosis is chemical pneumonosis from the chemicals in the flashbang. La policía buscaba armas de fuego involucradas en un robo. Familiares de Price dicen que los agentes ya habían acudido en ocasiones anteriores a buscar al sospechoso a ese domicilio y que ya les habían informado que ese joven no vivía ahí desde hace un año, por lo que planean tomar acciones legales.